dar algunas informaciones y anuncios respecto de estos deportistas ejemplares, ya algunos de ellos calificados para la Olimpiada en Río y otros que todavía están luchando por obtener sus lugares. Nos han dicho que está totalmente controlado ese asunto del Zika. Sin embargo, también nos dicen que las unidades deportivas y las instalaciones de grandes concentraciones de personas serán motivo de trabajos de insecticidas muy temprano y por la noche. Yo creo en complicación del entrenamiento, pues para todas las competencias es igual. O sea, nos vamos proponiendo metas y bueno, cada vez, entre más metas logras, cada vez el entrenamiento viene más pesado, tu cuerpo se va adaptando y tienes que darle pues más. Pues gracias a la Secretaría de Marina, gracias a la CONADE, que hacen todo esto posible. Y bueno, pues voy a cumplir mi mayor sueño y espero que pues muchos jóvenes como yo, que empezamos desde pequeños, igual vemos este sueño muy lejos, pero la verdad llega más rápido de lo que te esperas. Y bueno, cuando estás disfrutando lo que haces, la verdad esto no es complicado.